El momento ha llegado. Esto es RoboJam. Con equipos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, España, Honduras, México y Perú. Podrás ver 5 categorías diferentes. Bristol Race, Bumper Bot, Coloring, Disc Drill y Robo Sketch. Bienvenidos a esta nueva experiencia en torneos virtuales de robótica, RoboJam. Bueno. Un segundo, vamos aquí a hacer algo de la parte de propiedades para poder que todo esto quede muy bien. Y ya empezamos. Entonces, bueno, primero que todo, queremos darles un gran saludo. Muchas gracias a todos por haber confiado en esta nueva iniciativa de torneo de robótica. Tenemos, como les mandé ahorita por el chat, tenemos 95 equipos inscritos, 9 países diferentes. Por favor, los que quieran ahí escribir algo, lo pueden hacer por favor por el chat para que no interrumpamos. Los saludos, todo. Y la idea de esta reunión de capitanes es simplemente aclarar dudas. Entonces, cualquier duda que vayan teniendo, yo voy a hacer primero una presentación cortica, y cualquier duda que se tenga de algo específico del reglamento, por favor pregunten. Vuelvo y quiero ser muy claro que el reglamento es primero jueces, la segunda instancia, tercera organización. O sea, reglamento prima. Me explico. Si en el reglamento dice no puedes hacer esto, no lo puedes hacer. El reglamento dice muy claro que todo lo que no está especificado en el reglamento es potestad de los jueces. Hola Alberto, puedes apagar cámara, no hay problema. Los chicos pueden apagar cámaras que para poder que esto fluya un poquito más. ¿Listo? Entonces le pedimos a Alberto, a Marlon, que apague, no hay problema. Y eso es lo que queremos que quede muy claro. Hola Ronald, puedes apagar cámaras, no hay problema, que para que esto fluya. ¿Listo? Marlon, Andrade, puedes apagar cámaras, no hay problema. Entonces, el reglamento es primero. Prima, los jueces regulan sobre aquello que no está específico en el reglamento. ¿Listo? Si en el reglamento dice, no dice que la pista no puede tener, no puede estar inclinada, ya son los jueces quien decide si puede estarlo o no. ¿Listo? O sea, lo que no está claro en el reglamento para garantizar igualdad de condiciones. Hay otras cosas que son, como se dice en inglés, fair game, juego justo, para ya cuestión de la estrategia, que es válido, pero hay otras que no. Entonces, eso quiero que quede muy claro. Reglamento no lo dice, jueces no se ponen de acuerdo, entra organización, palabra final. Pero normalmente, en donde los jueces, lo que los jueces dicen, hasta ahí llega el argumento. Eso está muy claro en las reglas. En las reglas se trató de decir todo. Hubo uno o dos cositas muy puntuales en las reglas esta semana que se cambiaron. Recordemos que las reglas se podían cambiar hasta el día de ayer. Que en inscripciones, ayer no hicimos cambios en reglas para nada. Lo que se cambiaron fueron cositas muy, muy puntuales. Eso lo vamos a hablar y no hay problema. Entonces, en este momento les voy a compartir mi pantalla. Me dan un momento, por favor, para tener aquí todo listo. Y empezamos. ¿Listo? Que es que estamos aquí. Yo estoy aquí manejando el OBS, manejando la sala y todo. Entonces eso toma un poquito de tiempo. Bueno, creo que lo voy a dejar así para poder que sea muy fácil, no en presentación completa, sino así para que lo podamos
de pronto manejar de la mejor manera. ¿Ok? Listo. Entonces, RoboJam, recordemos que RoboJam es un evento de Mr. Roboto, el canal de Mr. Roboto. Mi nombre es Eduardo Restrepo, para aquellos que de pronto no me conocen por mi nombre completo. Muchos he tenido una bonita experiencia ayer con Adalberto, que está por ahí de Chile. Me conecté con él porque había unos problemas de los pagos que no había podido hacer, tratando de solucionar eso. Y lo primero que me dice, me recibe con un hermoso saludo de Mr. Roboto, hemos visto tus videos, todo. Entonces, esa es la idea de Mr. Roboto. La idea de Mr. Roboto es llegar a muchas personas para poder llegar a esta parte de la robótica, sobre todo la robótica educativa, y poder desarrollar estas habilidades en los chicos. Queremos darles primero muchísimas gracias. Bueno, vamos a poner aquí, yo creo que mejor esto. Queremos darles primero que todo muchas gracias, porque son 95 equipos de 9 países. Y vamos a presentar un poquito a los jueces. Los jueces que tenemos 5 jueces que nos van a colaborar. Una es Gracie Rodríguez, colombiana. Ella fue parte de una startup en robótica educativa aquí en la ciudad. Tiene experiencia en organización de torneos, experiencia como juez. Eso es algo que buscamos mucho. Tenemos luego a Agustín Hernández, también ingeniero mecatrónico. Él es instructor de robótica y competencia para niños, jóvenes y adultos, y es miembro de la Olimpiada Mexicana de Tecnología. Ahorita vamos a hablar de eso, porque ellos son unos partners que tenemos, unos aliados estratégicos que nos brindaron acreditaciones para su evento. Son en noviembre del año entrante, o sea que hay tiempo. Los retos que tenemos nosotros no son los mismos de la OMT, entonces por eso es importante, porque hay que prepararse y todo para esos retos. Nosotros damos las acreditaciones, ellas las homologan, pero ya todo lo que es con la OMT es directamente con ellos, y lógicamente pues se les da el contacto para que organicen. Tenemos a Juan Revelo, Juan Manuel Revelo, Juanito, muchos lo conocen porque tiene un programa que se llama Noche Robótica en Facebook. Él es del equipo Ares de Ecuador y se especializa en sumo, mini sumo, y ha representado a su país en muchos torneos internacionales, incluyendo el All Japan Sumo. Bueno, tenemos también a Harold Rodríguez, ingeniero mecánico, una persona súper preparada, con muchos años como juez de robótica en torneos universitarios, 15 años, inclusive antes de que fuera la robótica educativa el boom. Entonces, él va a estar con nosotros. Luego está nuestro gran amigo Jimmy García, nuestro titán caracol afrocolombiano del año. O sea, Jimmy es una persona que ha promovido la robótica con todo el contenido social en la región Pacífico. Ha tenido la oportunidad de ir con su escuela de robótica a China, representar al país en torneos internacionales y demás. Entonces, estamos muy tranquilos porque tenemos un grupo de jueces muy calificado, que la verdad estoy muy tranquilo y muy confiado en que lo van a hacer muy bien, ¿sí? Entonces, bueno, ahí sigo admitiendo gente, me disculpan si de pronto me pierde el hilo, pero es que ya llevamos más de 50 personas y siguen llegando. Entonces, eso es los jueces. Queríamos que los conocieran. Algunos ya por cuestión del volumen de equipos. Alejandro Moreno, puedes apagar cámara, no hay ningún problema. Por cuestión del volumen de equipos, vamos a hacer unos pequeños ajustes. Antes, por ejemplo, se pensaba hacer el reto Bumper Bar y el reto Bristol Race en una misma sala al mismo tiempo. Vamos a hacer ajustes. Cada sala va a tener dos jueces y un moderador, y van a ser en dos salas paralelas. ¿Por qué? Porque Womperbot hasta el día miércoles tenía 5 inscritos, y con las inscripciones del día jueves y el día de ayer ya tenemos 18. Entonces se nos creció la categoría. Entonces, para asegurarnos de que la categoría no presente muchas demoras, que no tengamos que esperar 20, 30 equipos de una categoría para pasar a la otra, vamos a hacerlo paralelo. Entonces, ya va, eso es el tema de transmisiones y demás. Vamos a ver si de pronto hacemos la diferenciación de que uno se transmita por YouTube, de pronto, muy seguramente Bristol Race, y el otro por Facebook, el Bumper Bowl, ¿sí?
que el Bumper Boat es para de pronto para un público más adulto, más jóvenes y adultos. En cambio, el Bristol Race es para los más chiquitos, entonces de pronto también para que en las casas lo vea más fácil por YouTube. Vamos, eso ya a nivel del staff se va a organizar esta semana. Por eso es una de las razones por las que apenas hasta ayer hubo inscripciones. No les estoy mintiendo. Me levanté hoy a las 5:30 de la mañana. Yo soy muy madrugador, fuera de que trasnoche ayer, porque me acosté como a las 12:30 esperando que terminan de hacer registro, porque tuvimos registros hasta el último minuto. Inclusive me tocó extender 5 minuticos porque había gente que me escribía, pero es que ya lo estoy haciendo y no me está dejando el sistema. Y eso nos pasó, por ejemplo, con unos un equipo extra de Canadá, de Maple Bots, con unos equipos de Alberto de Chile, pero que ya se habían hecho los pagos y demás, sino que había un problema ahí de conexión, de integración, pues, de las cuentas y demás. Bueno. Juan Carlos, puedes apagar cámara, no hay ningún problema. Entonces, siguiendo con esto, como les decía, muy, 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 muy importante, ahí qué pena, yo voy a poner esto más grande, es hablar de qué es cada uno de los retos. ¿Listo? Entonces vamos a ver, cada uno de los retos, les voy a presentar los participantes de cada uno de los retos y luego vamos a hablar un poquito de las reglas por encimita. ¿Listo? Un momento. Necesito a ver si aquí me está dando, no me está dando. Un momento, por favor, que aparentemente hay un problema de en la grabación. También me dan un segundo. Ahora sí. Creo que sí. Bueno. Sí. Sí, trato de que todo se haga. Bueno, ahora sí. Ahora parece ser que sí. Entonces ahí me disculpan si de pronto hay inconveniente. Vamos a ponerlo aquí. Entonces tenemos en la primera categoría, que es la categoría Bristol Race. Si hay representantes de aquí de los equipos y no ven uno de sus equipos, me dejan saber. Esta información se los va a mandar por el chat para que la tengan. ¿Listo? Por el chat se les va a mandar para que tengan la información. Entonces, déjame ver un momentico. Me va a tocar compartir todo. Ahora sí, al parecer, bueno, voy a leer la lista porque no sé si me está compartiendo. Igual esto se les va a mandar. Entonces tenemos en el Bristol Race, tenemos el equipo Chapin Astatec de Ecuador, Maker School de con un chico de Bogotá, tenemos el equipo de NP Robot, Charizard, Bronco, Ropti, LMS11 y RoboSpeed de Bolívar Coding de Cali. Tenemos el equipo Dynamics, Speak, Daryl, Genium, Coltium, Ruibut, Dynamics, Speak, Daryl, Genium, Coltium, Ruibut, Minijump de Nova, de la Academia Robótica Nova de aquí en Medellín. Tenemos a Lulu de RoboKids y tenemos Zeus de nuestros amigos de Chile, a Alberto, y tenemos a Maker School 1 de Santiago de Tulum. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito de esa categoría. ¿Listo? Entonces, de esa categoría les quería comentar que es una categoría que está diseñada para chicos de 12 años hacia abajo. O sea, que es 12 años y no tiene los 13, todavía participa. Hasta 12 años cumplidos, vale. Tenemos por ahí un chico de 12 años y que va a tener 12 años
y cumple creo que años a los 3 o 4 días del torneo. Vale, listo. Eso ya, eso lo estuve revisando yo ya. Recordemos, cualquier pregunta que tengan, por favor, por el chat. Ahora, Bristol Race es muy sencillo. Es el robot, lo que llaman el robot cepillín, que es un robotcito que es simplemente un cepillo con un motor que vibra y él lo hace seguir. Ahí el reto es que los chicos hagan que el robot vaya lo más derecho posible, porque no se puede controlar. En este momento, como están las reglas, el robot dice, ¿cómo puede hacer el robot si no sabe los materiales? Mira, cada equipo lo hace con los materiales que quiera. Descripción de materiales están en las reglas. ¿Listo? Yo con mucho gusto enseguida les voy a compartir, por aquí por el chat les voy a compartir un video de nuestro canal de Mr. Roboto que explica cómo hacer un Bristol Bot. ¿Listo? Y ese video de pronto le sirve sobre todo para los que son nuevos en este cuento. Pero la idea es que también los mentores pues colaboren con eso, ¿cierto? Entonces, déjame un momento que en este momento lo estoy buscando. Aquí lo tengo. Listo. Ahí se los voy a mandar. Se los voy a mandar aquí por el chat y de esa forma lo tienen. Bueno, el Bristol Bot, entonces el Bristol Race es con ese robot de cepillito. Cada quien lo hace, tiene unas restricciones de tamaño de 10x10. Volvemos, todo esto lo pueden verificar en las reglas. Lo que prima es el reglamento, no que Eduardo dijo, entonces así no es. Si la regla dice que es de una manera, así es. Primero, eso es lo que prima primero. Entonces, reglamento dice que el robot es de 10x10 máximo, que está en un carril que tiene un ancho mínimo de 15 centímetros y la distancia es de 1,20, un 120 centímetros. Ahora, el carril, el ancho es mínimo 15, no significa que no puede ser de más. Puede ser de 20, 30, incluso abierto. Yo, por ejemplo, en muchas categorías, en otros torneos, participo con carril abierto cuando el mínimo es de 30. ¿Por qué? Porque por si pasa algo. Eso soy yo. Pero si el robot de pronto es muy loco, me gustaría delimitarlo. Es mínimo 15, si la quiero hacer un poquito más ancho, vale, no hay problema. Y eso se puede hacer. El carril en la casa, ¿cómo se puede hacer? Muy sencillo. Lo puedes hacer en un corredor. Un lado es la pared de tu casa. De la casa, y el otro lado puede ser una tabla, libros, una mesa volteada, como quieras. ¿Listo? O sea, cualquier material puede ser el carril, si lo quieres cerrar, porque el carril no se tiene que cerrar, puede quedar ancho. Si tienes un corredor en tu casa, el corredor te sirve como carril, siempre y cuando tenga la distancia mínima. Esa información está en el reglamento. ¿Listo? Lo que no está en el reglamento, sí, con mucho gusto lo solucionamos. Eso en cuanto a Bristol Race. Aclaro una duda. El robot dice que el robot solo se termina el tiempo cuando llega, ¿sí? Y tiene hasta 120 segundos, hasta 2 minutos. Si no llega en 2 minutos, se pone tiempo nulo, o sea, los 2 minutos y ya. Las medidas del carril son 120 centímetros de largo, 15 de ancho mínimo. Ya no tiene máximo. Eso está en el reglamento. ¿Listo? Entonces invitamos a aquellos que de pronto no han leído aún el reglamento que lo lean. ¿Sí? Ustedes se sorprenderían que llegue la cantidad de equipos que llegan a un torneo sin leerse el reglamento. Y llegan diciendo es que eso no está cuando sí está. ¿Listo? Entonces los invito a eso primero. El robot no se debe coger. ¿Sí? No se debe agarrar, tomar. ¿Sí? El reglamento está en nuestra página, Margarita. Listo, en robojam.live. Con mucho gusto ahorita te la comparto. Ahí hay una categoría que dice equipos y ahí están los reglamentos de todos los equipos. Listo. Bueno, a los que de pronto me estaban escribiendo por el WhatsApp y que no les he podido responder, me entenderán. Mil disculpas, pero en este momento me queda re imposible. Bueno, un momento. Listo.
Entonces, por aquí les voy a poner en la página del RoboJam.live. Gracias, Luis Carlos, que ya nos compartió, pero ahí puse la página del equipo de general. ¿Listo? Bueno, muy importante, los que son participantes y de pronto no han leído el reglamento, porque es que mi profesor, mi mentor no me lo ha dado. Chicos, eso depende de ustedes, ¿sí? Eso siempre se ha dicho. Depende de los equipos llegar con el reglamento muy claro. Afortunadamente tenemos una semana, todavía hay tiempo de preparación. Y hoy tenemos preparación del reto RoboSketch y mañana Colorín y Disreal para los simuladores. ¿Listo? Bueno, ya, no más. Entonces, les voy a mostrar entonces en este momento. Bueno, no sé si me saldrá porque es que esto, el Meet es un poco extraño en eso, pero igual se los digo. Si no hay más preguntas de, si hay más preguntas de Bristol y las escriben, con mucho gusto se las voy contestando en esa categoría. Categoría Bumper Bot. Tenemos en este momento 15 equipos. No son 18, 15. Bueno, me equivoqué por un poquito. Tenemos el equipo Nastratec Junior de Ambato, Ecuador, Café Bot de Bucaramanga, Madrid Bot, Einstein, Newton, Sofibot y Rayo Bot. Todos estos son de Bucaramanga, de Javier. Muchas gracias al profe Javier que se inscribió ayer. Bolívar Coding participa con Speedbot, Cody Tech de aquí de Medellín se participa con Rod Cody, Paulus Fenix de aquí de Itagüí, el equipo Etnia con el robot en Vera, gracias Luis Carlos, Montessori Kappa con el robot Kappabot, gracias a Edwin Mazo, RoboKids de Ricardo Madero de Neiva, ANR y Afrodita que son los robots de Chile, con nuestro amigo Adalberto. ¿Listo? Entonces, estos robots, este reto, que es el Bumper Bot, es un reto que la verdad, a mí me gusta mucho. Eso, o sea, yo tuve mucha, me divertí mucho creándolo. Ahí les hago un spoiler, esto fue un reto que yo traté de incluir en otra competencia en algún momento, en RoboRay. Traté de incluirlo, que lo incluyera la organización, pero no tuve éxito hace un par de años. Y fue un reto que quedó ahí como en remojo y yo lo utilizo a nivel interno, o lo utilizaba, ni siquiera lo utilizo ya porque ya no hay forma. En algún momento lo utilicé como, ni siquiera este, tenía, eran unos cuadritos de Lego y tenía unos sitios específicos, un poquito modificado, no tenía las líneas. Sí, pero inclusive yo lo hice, el de Bumperbot lo hice detrás del tapete que me había mandado imprimir, porque el otro es un poquito diferente, las medidas son más pequeñas. Bueno. En fin, ese reto pues, es un reto que me gusta mucho, espero que les guste. Quiero aclarar un par de cosas, ¿listo? En el Bumperbot se sale el robot, para el tiempo, ¿listo? Agarras el robot, para el tiempo. Sin embargo, cuenta lo que hayas hecho hasta el momento. Cada vaso vale 10 puntos y recordemos que hay una bonificación por cada segundo no usado. Tenemos 120 segundos, si se hace rato, tan. ¿Se puede activar remotamente el robot? Sí, pero tienes que demostrar que no está siendo el robot manipulado remotamente. O sea, tienes que demostrar que el robot se está manejando de forma autónoma, con los sensores. Y, sin embargo, eso es ya con los jueces. No hay nada que en el reglamento que no diga que no se puede. Tendría que mirar Marcelo, ¿sí? Hasta donde yo sé, no. A no ser que diga muy claro que tenga que tener un switch. Si dice que tiene que tener un switch de encendido y apagado, no se podría activar remotamente. ¿Listo? Entonces, prima lo que diga el reglamento, yo tendría que revisar. En ese puntico no estoy muy claro, Marcelo, pero como te dije, si el reglamento dice que tiene que tener un switch de prendido y apagado, no se puede activar remotamente. Si no lo dice, sí. ¿Listo? Juan Diego de Nova Robot nos dice, ¿cómo será la transmisión del Bristol Race? Es decir, ¿qué ángulo se debe poner la cámara para que sea correctamente? No hay ningún problema, se puede poner desde atrás, se puede poner de lado, se puede poner de frente al robot.
Eso ya es como mejor lo hagan, ¿sí? Al ser metro 20, dan para que sea muy fácil de diagonal o desde atrás. Hemos visto que a veces poniendo la cámara desde atrás es más fácil para ver dónde empieza y se ve cuando termina la línea, ¿cierto? Debe estar muy bien marcado el principio y el final. Eso sí, tiene que estar súper, súper bien marcado. ¿Listo? Entonces, volviendo ahí le estoy respondiendo a Juan Diego del Bristol Race. Ahí pido disculpas que me volví un poquito. ¿Sí? Entonces la cámara no importa siempre y cuando cubra toda la pista. Tiene que cubrir toda la pista. Por ejemplo, Aníbal, nuestro amigo Aníbal, cuando participa en carrera insecto, lo hace de lado, pero se ve toda la pista. Si se ve toda la pista, no hay problema. Lo mismo para Bristol Race. Eso depende, ¿cierto? Javier dice que sí, que el reglamento dice que debe tener switch. Sí, entonces sí, el reglamento dice tiene que tener un switch, no se puede de forma remota. Listo, Marcelo. Tenemos todavía tiempo de hacer modificaciones. Recordemos que la idea es que sea cualquier kit. Yo lo mostré, por ejemplo, con un Robby, y yo sé que algunos participarán con ese kit Robby, pero no es necesario participar con él. Es cualquier kit, siempre y cuando cumpla las especificaciones técnicas. Bueno, la transmisión del Bristol Race se va a hacer bien vivo por donde se está definiendo. O sea, en este momento todas las transmisiones están por el Facebook de Mr. Roboto. Eso se mandó en un correo a los mentores. ¿Listo? Pero si se llega a ver un cambio para YouTube, eso se avisa. No hay ningún problema. ¿Okay? No sé si tengan alguna otra duda del bumper bar. Por aquí Aníbal nos decía que en la pista hay que agregar las cuatro fichas del centro como la imagen del reglamento. No. Las cuatro flechas del centro son para indicar que el robot puede estar en cualquier dirección. Inclusive dice cuatro, pero el reglamento dice en cualquier dirección que diga el juez. Si el juez dice diagonal a la izquierda hacia arriba, es así. Si es diagonal a la izquierda hacia abajo, mira, hacia izquierda hacia abajo. O sea, no solo arriba, abajo, izquierda, derecha, no. Listo, el reglamento sí da una libertad ahí para que precisamente, eso sí, si dicen una ronda para un equipo, es hacia arriba, todos los equipos miran hacia arriba para que haya igualdad en esa ronda. Bumper Bar, ¿cómo será la transmisión de la competencia? Lo mismo, yo mandé ese correo, esa información se va a hacer por la página de Mr. Roboto. Con seguridad, Bumper Bar sí va a ser por la página de Mr. Roboto, depende de hacerlo. Dale, Margarita, yo enseguida te mando el link de Bristol Race si no lo encuentras. Ahí donde dice el reto Bristol Race en la página que te enviamos ahora, hay una cosa que dice reglas. Le das clic en reglas y ahí lo ves. Pero si no, ahorita se te manda. Listo, Alberto nos dice, ¿se considera salida todo el cuerpo o solo un porcentaje? Muy buena pregunta. Totalmente. O sea, salida es que salió y es muy claro que salió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que un porcentaje sabemos que es imposible porque hay elementos que tienen los sensores en la mitad, entonces puede salirse hasta la mitad. O sea, para salir es completamente, completamente. ¿Listo? A Joseph, ahorita les contestamos. Sí, tenemos página web y ya se compartió. Completamente debe salir. ¿Ya? ¿Todavía tiene una parte tocando sobre la línea? Vale. Listo, eso para que quede claro. Dice completamente según las reglas, si no estoy mal. ¿Listo? Pero sí debe salir de forma completa. No sé si hay más preguntas del bumper bot o ya queda claro. El bumper bot se suman los puntos, muy importante. Mientras que el Bristol Race es el mejor tiempo, en bumper bot se suman los tres intentos. Y gana el que tenga el mejor puntaje en total. ¿Listo? En la posición del robot, ¿cómo sería la competencia? Dicen, sí, los jueces dicen en el momento, eso está en las reglas. ¿Podría disparar el bumper bot? A ver. Sí y no. Porque si vamos por reglamento, el robot. Cualquier dispositivo que tenga interno el robot no se puede pasar de las medidas. Si al tú activarlo,
se pasan las medidas, no estás cumpliendo. ¿Listo? Ah, es que yo tengo algo que le hace así a los vasos porque los vasos salgan. Pues válido, eso no es, en el reglamento no dice que no se pueden empujar. ¿Sí? Simplemente que los debe sacar, siempre y cuando no salga. Puede ser cualquier dispositivo o placa, la respuesta es sí, eso está en el reglamento. ¿Cómo sería para mostrar el robot funcionando? Eso se homologa en al momento, una hora antes. ¿Sí? Recuerde que una hora antes se van a conectar ustedes para mostrar tamaño de pista, tamaño de robot. ¿Listo? Con los jueces homologan esa parte. Los jueces les dicen, muéstrenme el robot en funcionamiento, lo que sea, y eso se hace en ese momento con los jueces. Ajá. Listo. Bumperbot, si el robot se traba en la competencia, cogemos los penales. Ya respondí esa pregunta. Se coge el robot, para el tiempo. No es que lo penalice, sino que para el tiempo. Se sale el robot de la pista, para el tiempo y se cuenta lo que se ha hecho hasta ese momento. ¿Listo? El reglamento de Bumperbot lo acaba de compartir aquí nuestro amigo de RoboKids. Muchas gracias. Margarita, ahorita vuelvo a Bristol Race porque ya lo dije. ¿Listo? Yo ya hablé un poquito de Bristol Race. Pero los tiempos en general, los tiempos los toman los jueces. Por eso vamos a tener mínimo dos jueces para que tengan cómo comparar tiempos. O si un cronómetro no sale, pues está el otro. El juez puede tomar, los participantes pueden tomar los tiempos. Sin embargo, ese tiempo le considera un tiempo de respaldo, no el oficial. El oficial es el de los jueces. ¿Listo? Una pregunta. ¿Nos van a preguntar las medidas de la pista? Sí, ya hablé de eso. Homologan una hora antes. ¿Listo? Eso se dijo hace un momento. Puede tocar un mínimo de la línea. Vuelvo y repito, lo que no está especificado lo determinan los jueces, ¿sí? Ya los jueces determinarán hasta qué punto si se salió o no, porque es que es muy difícil. Bueno, estás hablando del vaso, que si el vaso debe salir completo, sí, no puede tocar línea. O sea, un milímetro está dentro. O sea, si hay dudas, se le pide que acerque cámara. Y si está tocando, no se cuenta. ¿Listo? Ha pasado en competencias similares como sumo y demás, que es también similar el mecanismo, y queda tocando 1 milímetro, no se cuenta el objeto. ¿Listo? Es importante que salga de forma completa el vaso. ¿Listo? Así como el robot tiene que salir de forma completa para estar afuera, lo mismo. Si todavía está tocando algo de línea, el robot todavía está dentro. ¿Listo? Sería la misma lógica. ¿Alguna otra pregunta en BumperBot? ¿Los equipos transmitimos desde el NIT? Sí, ya se les envió, por eso se les envió esa información por correo. ¿Ok? Igual por el chat se va reenviando. Si no hay más preguntas, entonces voy a seguir a los otros retos. Muchas gracias. Al parecer no se está viendo la presentación, entonces yo no voy a hablar mucho, a compartir, simplemente voy a decir, para RoboSketch, ya vamos a los retos simulados. RoboSketch, tenemos 18 equipos, de Nastratech tenemos a Starboy, Bender y Tesla, de Bolívar Coding tenemos a Robo Juli, Rexpain, Catrachobot de Honduras tenemos a EVE1, EVE2 y EVE3. Tenemos de Starbots, ahí está Nicolás con Starbots, el robot Neptuno. Meeple Bots Robotics, tenemos a Malak. De Starbots también tenemos a Electra, Montessori Sigma Sigma Bot. De Chile tenemos a Zeus, Maker School. Con gente de Santiago de Sincelejo tenemos a Maker School 3 y Maker School 5. Nuestro amigo Gilmer desde Ecuador, tenemos a Sikua Bot. Desde Perú, perdón, a Gilmer, desde Perú, desde Sicuani, tenemos a Sicuabot, y de Valledupar tenemos a Mercurio 1, Mercurio 2. Esos son los robots de RoboSketch. Si están aquí y de pronto me faltó alguno, les pido mil disculpas y me avisan. Esta información se les va a compartir por el chat para que la revisen. ¿Listo? Bueno,
¿Qué les puedo decir del RoboSketch? El RoboSketch es un reto asincrónico. A las 8 de la mañana, el 31 de octubre, se les va a decir, ya está publicado, van, miran, programan, graban el video y envían. ¿Listo? El tiempo inicial es el tiempo en que se recibe el video. Ya ahí se empiezan a contar diferentes cosas, como si lo cumplió o no lo cumplió. Hay unos requisitos técnicos que se van a poner. Por ejemplo, si yo digo, van a hacer una carita feliz de color azul y la hacen roja, sí, hay nada que hacer. O sea, no están cumpliendo el reto. ¿Listo? Pero si digo, este elemento tiene que cumplir la carita feliz, y ya después digo un aspecto técnico, debe ser azul, y la hice roja, pues lo que se hace es que se cuenta una penalización. ¿Listo? Las penalizaciones van en minutos, y esos minutos cuentan, y eso los va a perjudicar. O sea, que créanme que van a querer leer muy bien las instrucciones. Los chicos deben hablar cuando graban, explicando qué fue lo que hicieron. Si no está el audio, hay una penalización de 5 minutos. O sea que, por favor, simplemente explicando. No tienen que no van a salir en cámara, eso no sé, según reglas se dice que no salen. Eso por temas de protección de imagen de los niños y demás, para no meternos en problemas. A pesar de que el hecho de que muchos están conectando pues con sus padres en casa, pues ya tienen autorización, pero es más que todo por eso. ¿Listo? Se manda el reto. Nosotros tenemos aproximadamente hasta, pues el reto termina en 9:30 como tal, tienen 90 minutos, pero no significa que es que lo mando a los 90 minutos, entonces ya gané. No, pues si alguien que lo mandó en 10, 15 minutos, pues posiblemente ellos van a ganar. Y tenemos más o menos hasta las 5:30 de la tarde para enviar la rúbrica, diciendo, este es su tiempo inicial, con estos y estas penalizaciones, si hay alguna. Y ustedes, según reglamento, dicen que ustedes pueden apelar, si lo consideran. Tienen 2 horas, o sea, tienen máximo hasta las 7, pero 2 horas desde que reciben. Si reciben la rúbrica a las 12 del día, tienen hasta las 2 de la tarde. Listo, eso para poder ir agilizando. 2 horas desde que se manda la rúbrica para responder. Y decir, vean, no estamos de acuerdo, porque aquí dice que el robot tiene que tener el tamaño, el dibujo tiene que tener un tamaño de 800 milímetros. Y nosotros lo tenemos de 810, pero ustedes nos dijeron que no. Ah, bueno, entonces ahí pues ya se entra a ver si hay una forma de ver si eso es cierto o no, y ya lo que decían los jueces es final. ¿Listo? Eso también se va a evaluar con los jueces, pero de forma asincrónica. No sé si hay preguntas del RoboSketch. Mientras tanto, respondo esto. Sí, pásale, si el robot se queda quieto y no se moviera, tienes 2 opciones, o lo coges y lo agarras y cuenta hasta ahí tu puntaje, o esperas que se vaya el tiempo a ver si el robot se vuelve a mover. Ya. ¿Se debe mostrar el código y la simulación, o solo la simulación en el video? No es obligatorio mostrar el código, a no ser que se especifique en los requerimientos técnicos. Si en el requerimiento técnico se dice, muestra el código donde muestra el tamaño de esto, y no lo muestras, vale. No es una foto del dibujo, es un video. Está muy claro en las instrucciones que es un video. Por eso se recomiendan herramientas como Loom, que permite, por ejemplo, en Google Chrome, permite grabar directamente. Es una herramienta excelente, queda grabado en la nube. Solo tienen que mandar es un vínculo, para nosotros es más fácil. Te da una notificación de cuando vieron tu video. Loom es una herramienta excelente, les recomiendo que la vean. ¿Listo? Nosotros damos la foto del dibujo. Sí, nosotros damos la foto del dibujo. Eso se da a las 8 de la mañana. Y se dan las explicaciones de medidas. Si hay especificaciones de medidas, claro. Sí, esa información se da. Tranquila. Igual vamos a estar en una sala. Sí. Media hora antes se deben conectar. Por reglamento dice que es obligatorio conectarse media hora antes en esa sala, para poder aclarar dudas de última hora. Y lógicamente, si reciben el reto y hay algo que no está claro, pues ahí se aclara inmediatamente.
Por eso se quiere que todos estén ahí cuando ven el reto para poder aclarar dudas. ¿Listo? Bueno, no sé si cuántos retos va a haber. Son 5 retos en total. ¿Listo? En la página de robojam.live ya la compartimos. Yo les recomiendo, la voy a volver a compartir por acá. Les recomiendo para que vayan. En categoría está toda la información, los videos, las reglas, todo. Veo que algunos no han leído reglas. Les recomiendo que las lean muy claro. Entiendo que muchos son de pronto acompañantes, inclusive de concursantes, que simple, de chicos que están por alguna academia o algo, y es el profe pues el que está con todo este tema de la logística, pero es importante también que leamos las reglas con los chicos y demás. Listo, si no hay más preguntas, continúo. El siguiente reto es, wow, este fue una... Bueno, primero que todo les doy las gracias, muchachos, porque 31 equipos en el Distril. Tenemos a Nastratec de Ecuador con Traveler. Tenemos desde España, tenemos a Robo Girls, a Poppy, Robo Teams Intocable, Robo Kids Oshi Oshi, nuestro amigo Eduardo San Rufo, no sé si está conectado. Bolívar Coin de Cali con NP Robo, Charizard, Dismaster 2, Mr. Coding, Electricat Speedbot. IntelliKids de México, por ahí vi a Daniel conectado, muchas gracias. A Daniel Chapa con Torta. De Honduras, Catlachobot EVE4. De aquí de Medellín con profe Nicolás de Marymount. Starbots, Galactic Girl y Vega. Y es Star Chick. Creo que ese de Vega hay que cambiarlo. Ya me habían dicho eso. Nova Robot con Octopus y Super Robot. Montessori con Omega, Lambda, Delta, Vega, Gamma y Alphabot. ¿Listo? Con Edwin Mazo. ANR y Afrodita de Chile. Con Afrodita y Anrito. Y de Santiago de Toluí, Santiago Apóstol, Maker School. Tenemos desde Perú a Gimertech con BB-8 y Megatron. Y tenemos de Valledupar nuestro amigo Rafa Barros con Mercurio 3, 4 y 5. ¿Listo? Ya vamos a hablar del Distril. Bueno, aquí sigo admitiendo gente que... Ya no sé si es gente que llega a la capacitación, porque es la misma sala. La capacitación va a ser en unos 13-15 minutos. Y la reunión de capitanes se termina a las 9. ¿Listo? El dibujo lo envían en Meet, lo publican. Se publica, Javier. Se publica por la página. Si vas en este momento a la página, ahí dice algo de los videos y de los retos asincrónicos. Ahí hay un link, ahí va a haber un link para ver el archivo. También se va a compartir en el Meet. ¿Listo? O sea, se hacen los dos. O sea, que no hay ningún problema. Distril. Similar a Robosketch en las especificaciones, sale el reto, se dice, esta es la imagen, más o menos cómo deben quedar los discos, y hay unos requisitos técnicos, y dice, para cumplirse deben quedar los robots de la siguiente manera, como en la imagen, ¡pum! Si no quedan como en la imagen, ya de por sí, ya se considera reto no válido, es lo primero. Ya después empieza, ¿hizo esto? Sí, listo, ¿hizo esto? Sí, ¿hizo esto? Sí. ¿Hizo esto? No. ¿Cuántos discos no cumplió? Tantos. Y hay una serie de penalizaciones. ¿Listo? Eso en cuanto al Distril. Lo mismo. Se manda, se graba. O sea, terminé. Grabo pantalla ejecutando el robot. Tiene que estar ejecutando. No, este es... No. Tanto en RoboSketch como en Distril tiene que estar ejecutando en el video. Se ejecuta y van diciendo, vea, yo lo hice así, 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 por esto, esto y esto, utilicé estos bloques que me funcionaron muy bien, ya. Los chicos no tienen que estar, solo la voz, ¿listo? Y solo uno, ya. Se manda el video, se recibe el video, tiempo inicial, se califica si tiene penalizaciones, se manda la rúbrica, lo mismo. Llegó la rúbrica, no estoy de acuerdo, mando apelación, reciben los jueces, se manda una contrarrespuesta y ese es el tiempo final. Listo. Eso en los videos
se hizo el proceso de apelación porque sabemos que a veces se pueden cometer errores, a veces son errores humanos, pasa, ¿sí? Entonces por eso se da ese recurso. El video se mandará a un formulario del Drive, sí, se manda el video. A ver, hay un espacio para vínculos, si tú lo quieres subir a tu Drive y mandar el vínculo, se puede porque ahí hay un vínculo para Loom, pero se puede mandar el del Drive también. O tú puedes subirlo el video completo, como te quede más fácil. Yo recomiendo mucho Loom. ¿Por qué? Porque es en línea, es en la nube, no hay que grabar nada. Van a considerar la precisión hasta cierto punto, sí, Paul. ¿Listo? ¿A qué me refiero? Si yo digo, deben quedar dentro del cuadro rojo. Es dentro del cuadro rojo. Si está tocando algo afuera, ya no es dentro del cuadro rojo. Pero si no puse en una posición específica, tiene que ser en el centro. No, simplemente mientras que esté en el cuadro rojo, ya. ¿A dónde se envía el video? Ya hay un formulario, ya lo especifiqué. En la página inclusive lo ves. Y si no, en nuestra... Ya les voy a compartir por aquí también. Y si no, se va a compartir por el Meet ese día. ¿Listo? Entonces en este momento les voy a compartir dónde está la información de los retos asincrónicos para que lo vean, porque veo que muchos están teniendo esa duda. No hay ningún problema, para eso es esta reunión, precisamente para especificar ese tipo de cosas. Si vas ahí, ahí te dice, incluso ahí dice que... ahí dice que para enviar el video hay un link, que hagas clic ahí y el reto challenge... Cuando das clic ahí, saldrá. En este momento no hay nada. Listo, en este momento hay algo que dice pronto, ¿sí? Espéralo pronto, algo así, no más. Bueno, ¿cuándo se da por terminado los retos de simulador? Se dan por terminado. Los que son asincrónicos se dan por terminado a las 9 y media de la mañana, porque hay 90 minutos según reglamento. ¿Listo? O sea, a las 9 y media de la mañana, el que no haya enviado, ya no envió. Vamos a tratar de ser muy cumplidos. Si por X o Y motivo hay 1 o 2 minutos de retraso, se va a considerar eso para dar 1 o 2 minutos adicionales. Sin embargo, se empieza a contar desde las 8 de la mañana. Porque eso aplica para todos los equipos. Si envié 2 minutos tarde, 2 minutos tarde es para todo. Se hará en directo los de RoboSketch y Disgrill no son en vivo. Ya eso está y se les habló en un correo, se les envió esa información. Se califica todo al día siguiente, el domingo, en nuestra página de YouTube, en nuestro canal de Mr. Roboto, se publica el video de los ganadores. Por cuestiones logísticas, solo se van a publicar los primeros 10, o sea, solo se muestran los videos de los primeros 10. Sin embargo, de cada categoría, pero sí se muestra el orden de todos. Ya todos van a tener muy claro cuál fue su tiempo según la rúbrica, porque eso se les va a mandar. Porque una cosa que se trata de hacer es que quede muy claro cuáles fueron los parámetros de calificación. Ya, no sé si eso responde tu pregunta, Juan Sebastián. Bueno, hay otro reto de simulador que no es asincrónico. ¿Listo? Hay un reto de simulador que no es asincrónico, es en vivo, que es el. O sea, los retos en vivo son con robot físico, el Disdrill y el Bristol Race. Esos son ahí, en ese momento, con los jueces mostrando el robot. ¿Listo? Está Montessori Beta en la lista. ¿De qué reto? Si me, por favor, porque yo ya los acabé de dar. Si me dices, por favor, de colorín. No los he dicho, de colorín. Si es de colorín, todavía no lo he dicho. Me tendrías que decir de qué reto me estás hablando. Ok, Marta Luz, gracias. De Disdrill. En Disdrill ya los dije, déjame reviso. En Disdrill tengo a Montessori, Omega, Lambda, Delta, Beta, Gamma y Alfa. Listo. Bueno, ya vamos a decir la premiación, Javier. Listo. Vamos a Colorint. Colorint es en vivo, se programa en vivo. Se agregó algo. Ah, bueno, algo que se agregó de las reglas, qué pena, me devuelvo a Bristol Race, es que la pista tiene que ser plana, no puede estar inclinada.
¿Listo? Eso se agregó dado una inquietud que había y hace un par de días se hizo. Eso está en el reglamento igual. Colorín, también se arregló una regla, se clarificó. No puede tener código precargado. This drill y RoboSketch, sí. O sea, tú puedes hacer, porque tú no sabes qué figura te va a tocar hacer. Entonces tú puedes hacer figuras de círculos, cuadrados, triángulos, por ejemplo, para RoboSketch, líneas curvas, tan, hacer los bloques personalizados y luego usarlos. ¿Listo? Eso lo vamos a hablar en las capacitaciones específicas de esos retos. Y en el distro lo mismo, pues yo puedo hacer rutinas para coger estos discos, estos otros, tan, tan. Igual yo no sé dónde me van a poner, colocarlos ese día. Entonces puede que todo el trabajo que haga sirva o no sirva. ¿Listo? Pero sí, ahí sí se puede tener pre-rutinas porque tú no sabes qué va a ser el reto. ¿Sí? Es como si me dicen, es un concurso de cocina y yo tengo todo muy listo para preparar un omelette y me ponen a preparar un pastel de chocolate. No hice nada. ¿Listo? Pero pues, me preparé cocinando. Bueno, en This Drill hay sensores. This Drill, como es simulador, sí, se pueden usar los sensores del simulador, claro. Bueno, Colorint. En vivo no se puede tener rutinas preprogramadas ni copiadas, nada. O sea, en el momento que dicen 1, 2, 3, empieza a contar el tiempo y termina el tiempo cuando llega al punto final. Ya. ¿Listo? Ahí son solo dos rondas y se cuenta la. No sé si la mejor de la ronda la suma. Me disculpan, en el reglamento está esa información. Es que a veces me confundo con tanta cosa. Pero el reglamento prima, creo que es el mejor, pero el reglamento prima sobre lo que, sobre todo. No sé si hay preguntas para Coloring. Bien pueda. ¿Cuántos equipos hay en Coloring? Ah, bueno, no lo he dicho. Muchas gracias y qué pena, disculpen. Bueno, en Coloring tenemos de Ecuador a. Perdón. Tenemos de Ecuador a Wally. Tenemos RoboMagen. De Bucaramanga tenemos a Topo Toropo, de WeTech. Tenemos de Cali, tenemos a Electric Cat. De Ibagué tenemos a Robot SAS. Tenemos también a Omegabot, Deltabot, Gamabot y Alfabot de Montessori. Y Anrito, Afrodita de Chile y BBA de Sicuani, Perú. Listo, son 12 equipos en el Colorín. El Colorín tiene 12, el Disc Drill 31, 18 en RoboSketch, 15 en BumperBot y 18 equipos en Bristol Race. Ah, un momento por aquí, Franklin. Discúlpame. Listo. Preguntas para terminar reunión de capitanes y quedarnos en la capacitación. Paul, me gustaría decirte, pero no te puedo decir, porque ese es bueno, el Colorint. Ah, no, Colorint, sí, te puedo decir, sí. John, tienes razón. Sí, según Colorint, lo que dice es que debe tocar todos los recuadros de color verde y azul y terminar en rojo. Es que yo no lo voy a hacer con sensores, lo voy a hacer bloque por bloque. Pues si tú eres capaz de hacerlo rápido, bloque por bloque, vale. Ahí no dice nunca que tiene que ver con un sensor, solo que lo tienes que programar en vivo. Se debe frenar cuando llegue al punto rojo. Termina el tiempo cuando llega al punto rojo. Si toca el punto rojo y continúa, según reglamento, si no estoy mal, dice el tiempo termina cuando llega al cuadro rojo. O sea que si llega al cuadro rojo y después se hace cualquier otra cosa, ya llegó. ¿Listo? Vuelvo y te repito, me refiero al reglamento. Por favor, ve al reglamento y verifica ese punto. Pero si no estoy mal, dice el reglamento que termina el tiempo cuando llega al cuadro rojo. Debe entrar a cada color, solo tocarlo. Según un reglamento, dice tocar. Si no estoy mal, vuelvo y repito, reglamento primero. Listo, Nico, muchas gracias. ¿Cómo será el tema de la premiación? Muchas gracias, vea. Eso ya no lo había preguntado Javier. No importa el orden en coloring,
No importa, pero se recomienda que sea como en el orden que está, porque es que es más fácil. Pero sí, pues el reglamento dice que debe ir a todos los cuadros y terminar en rojo y ya. Está grabada, Edwin, sí, se va a compartir por el canal de Mr. Roboto, tranquilo, no hay problema. Vea, premiación. Tenemos, según reglamento, ya todos los equipos tienen más de 5 equipos, entonces, según reglamento está un tema en efectivo, que es un 60% del valor recaudado. Quiero aclarar eso, no es el valor recaudado, no es, ah, 95 equipos por 30 mil pesos o por $8, no. Porque hay unos temas de unas acreditaciones, de unos equipos que tenían unos cupos preferenciales que no pagan, hay un tema de unas comisiones que cuentan las plataformas digitales y demás. Entonces uno no recoge todo, ¿sí? Sería muy bueno que sí fuera. Pero igual, todavía estoy pendiente de 7 pagos que están en proceso, de unos problemitas que tuvimos ayer a última hora. De precisamente de 7 equipos, pero que pues pude ver que de verdad me mostraron que está en proceso, sino que algunos les congeló la tarjeta, les mandaban rechazo de Mercado Pago, esto y lo otro. Tuvimos unos problemas con Mercado Pago ayer y antier, no sé qué pasó con eso. Entonces, se dirá cuánto es. Eso espero poder decirlo antes de empezar el evento, ¿sí? En la reunión de capitanes, cuánto va a ser la premiación en efectivo del primer puesto, que es un porcentaje. Listo. Solo el capitán puede programar el día de la competencia. Cualquier miembro del equipo, no hay problema, Juan Carlos. El primer puesto y los 3 primeros puestos van a tener acreditación de Mr. Roboto. Listo para de RoboJam para el próximo evento. Además de eso, están las acreditaciones internacionales. Estábamos esperando otras acreditaciones que al parecer van a quedar para el próximo evento de febrero. Pero ya tenemos la acreditación de la Olimpiada Mexicana de Tecnología, de nuestro amigo Kevin, no sé pronunciar ese apellido, si Juan Til, bueno, Kevin, desde Tlaxcala, él organiza ese evento, él es también una persona que es emprendedora de robótica, tiene su kit llamado Kevin Rock, y él organiza ese evento ya hace varios años, y en Tlaxcala, noviembre del año entrante, 2021. Porque el que va a ser virtual este año solo van a dejar para equipos mexicanos. Yo le dije que si nos lo daba para el virtual y me dijo que no, por el plan de premios, solo se va a dar para equipos mexicanos. Las acreditaciones se dan para todos los 3 primeros puestos de cada categoría. ¿Listo? Primero, segundo y tercer lugar para la OMT. Diferencia. Diferencia. ¿Dónde pueden las explicaciones técnicas del Distril? Están en la página, en el reglamento. ¿Sí? El reglamento lo que diga es que el Distrito es como pues el requisito técnico de lo que hay que hacer se dice ese día, pues no lo puedo decir ahora. Bueno, y las acreditaciones son internacionales para los 3 primeros puestos de cada categoría. Solo el primer puesto tendrá la acreditación, que la acreditación es la inscripción a un reto. Tendrá acreditación con hospedaje. El primer puesto de cada categoría. Eso ya lo tengo yo en mi poder. No es sino pasar la información a ellos y ellos ya es validar con la organización en México. ¿Listo? Primer puesto de categoría, acreditación para la OMT con hospedaje. Segundos y terceros, solo acreditación. ¿Es obligatorio usarlo? No. En caso tal de que los primeros puestos, vea, desde de antemano, yo sé que me lo gané y yo sé que de antemano, el año entrante, imposible, yo no voy a ir. Es que le tengo miedo a los aviones, entonces yo no viajo en avión, entonces yo no voy. Y se le agradece, se informa eso con tiempo, o sea, casi que inmediatamente, y se le puede dar al siguiente puesto la acreditación con hospedaje. Eso en caso tal, pero no es obligatorio hacerlo. ¿Qué? ¿Qué pasa cuando uno, cuando gana, se gana algo con una medalla o algo? Se ganan las acreditaciones, ya lo expliqué, la acreditación es un registro, un bono de inscripción para el próximo evento de RoboJam. Y se, pues una especie de certificado, ¿sí? Y lo otro que se va a hacer es lo que dije, las otras acreditaciones y hay un premio efectivo para el primer lugar. ¿Todos los equipos tendrán un reconocimiento parcial? No se va a mandar un certificado de participación por equipo, no por estudiante, sino por equipo. Ya los mentores lo pueden imprimir para cada uno de sus equipos o enviarlo.
pero no. Sí, solo para los que están en podio, realmente por equipo se les puede mandar. Ahí sí, en ese caso prefiero que sea solicitud de los equipos directamente, los mentores me llaman y con mucho gusto se les manda la certificado de participación para que se lo den a los chicos, sobre todo para los más chicos. ¿Van a dejar a País a competir? Ya hablamos de eso. Listo. Yo creo que no siendo más, chicos, los que no son ya capitanes, los que nos quedamos solo los de la capacitación del Raw Sketch, todos los demás se pueden ir. En Colorín, una ronda puede programar una persona y la segunda ronda, solo hay una ronda. Ah, en Colorín sí, son dos rondas, tienes toda la razón. Sí, se puede, claro, no hay problema. Es que no tiene que ser la misma persona. Es el equipo, sí, ustedes. Ah, no, es que yo quiero que programe uno aquí y luego el otro. Sí, no hay problema. Bumperbot tiene capacitación. Hola, hola. Los que están entrando para la capacitación del Raw Sketch, esperan un segundito que estamos terminando la reunión de capitanes y ya vamos con ustedes. Bumperbot no tiene capacitación, no. Solo la capacitación, solo para los simuladores. Por eso Bumperbot se trató de resolver dudas aquí en eso, porque el Bumperbot depende, todos los robots son diferentes. ¿Listo? Retos en Disdrill, solo uno. Es uno largo. Que puede demorar desde, yo creo, pues digo yo, me atrevería a decir que en menos de 40 minutos no lo hace. Y tiene una hora y media. Ya. Sí, esta era para. No, esto era para más que. La capacitación es para todos los integrantes, los que quieran entrar. Sí, Vicente. Listo. Muchas gracias, reunión de capitanes. Los que ya están saliendo a la reunión de capitanes, muchas gracias. Me escriben, por favor, por el grupo, directamente a mí, no por el grupo no los deja. O me escriben a mí por el WhatsApp y con mucho gusto les resuelvo, o por correo. Chao, chao. Voy a parar aquí para reunión de capitanes y seguimos con la otra. Chao. Chao. Chao, buenos días.